Y en esta oportunidad vamos a escuchar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a María Eugenia Vidal, que en el día de ayer hizo una conferencia de prensa junto a Daniel Salvador. Vos recordás, ¿no? Es el actual vicegobernador de la provincia. Lo conoció unas semanas antes de... ¿Cómo? Perdón. No, entonces pon el link que yo te pasé, por favor. Donde te decía, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires reconocía la derrota que había obtenido ante el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, cerca de 18 puntos, y la gobernadora se sinceró también. Dijo María Eugenia Vidal que a partir de ahora iban a escuchar más a la gente. Evidentemente no estaba pasando eso allí en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde parecía que todo pintaba muy lindo hasta que se chocaron con las urnas. Mira, hacer errores no es una debilidad, es una fortaleza. Los que gobernamos no somos infalibles, podemos equivocarnos, no tenemos la verdad revelada, y es muy importante tener una escucha atenta. Y si escuchamos atentamente la elección de ayer, nos está diciendo que tenemos que escuchar más, que tenemos que incrementar nuestros encuentros, nuestras oportunidades de acercamiento para poder escuchar y mejorar, cambiando o mejorando lo que haya que mejorar, corrigiendo lo que haya que corregir. Estamos preocupados por lo que está pasando y vamos a estar ahí acompañando, como estuvimos estos 3 años y medio, en cada momento de dificultad en nuestro país, acompañando desde el gobierno de la provincia, como lo hicimos durante todo el año pasado, como lo hicimos durante este año. Está claro que esta devaluación que estamos atravesando en el día de hoy va a tener impacto, y necesitamos más que nunca estar con todas las herramientas que el gobierno de la provincia pueda ofrecer para acompañar a los bonaerenses, a los que más lo necesitan, a las familias de trabajo, a las que les cuesta llegar a fin de mes. En esta situación actual vamos a reforzar la presencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires y el trabajo que tenemos con todos los municipios, con todos los referentes sociales. Creo que así como ayer los argentinos y los bonaerenses nos dieron un mensaje que tenemos que poder escuchar, también hoy el mundo nos dio un mensaje, ¿no? A lo largo de lo que ha ocurrido el día de hoy. Y ese mensaje tiene que ver con la probabilidad de que más baja, a partir del día de la elección de ayer, de que Cambiemos siga gobernando, y más alta de que gobierne el Frente de Todos. El mundo también se expresó. Y es por eso que tenemos que ser todos más responsables que nunca y poner en primer lugar el bienestar de los argentinos y de los bonaerenses. Yo creo que los argentinos no queremos volver a situaciones del pasado en términos de poner en riesgo la gobernabilidad. La ley y la Constitución dicen que en octubre es cuando se va a definir gobernador y presidente e intendentes y todas las categorías que hoy están compitiendo, y es ahí donde los bonaerenses y los argentinos van a volver a elegir. Mientras tanto, la gobernabilidad es responsabilidad de quienes gobernamos y de todas las fuerzas políticas de la democracia, como siempre lo ha sido. Tenemos una primera responsabilidad, que es acompañar a los bonaerenses en un día que ha sido difícil, y que seguramente ese día difícil va a tener impacto sobre los días que vienen y las semanas y los meses que vienen para los argentinos y los bonaerenses. Y en nuestro lugar, nuestra primera responsabilidad es darle respuesta. Así que habrá tiempo para ver cuándo y en qué momento, de qué manera retomamos la campaña, pero hoy mi principal tarea es volver a escucharlos, acercarme a los que no nos eligieron, pero sobre todo acompañar a aquellos que más lo necesiten en este momento. Yo a lo largo de mi vida política nunca especulé. Tampoco especulé cuando durante mucho tiempo decían que yo iba a ser candidata a presidenta, y yo sabía que me iba a quedar acá peleando por los bonaerenses porque este es mi lugar. Tampoco especulé al momento de decidir la fecha de elección. Puse por encima de cualquier especulación que esta es una provincia que necesita mejorar muchísimas cosas, hospitales que todavía esperan obras, escuelas que hay que seguir mejorando su infraestructura, ustedes lo saben, lo ven todos los días, rutas que mejorar, ayuda social que tenemos que incrementar. Eso no puede no ser prioridad frente al desdoblamiento que costaba 3.000 millones de pesos para todos los bonaerenses, recursos que priorizamos para otro lugar
frente a cualquier otra especulación política. Así que esa decisión priorizó el interés de los bonaerenses y desde ese lugar creo que estuvo bien tomada.